Alcalá vislumbra cada vez más cerca el tranvía, con la construcción ya de la plataforma tranviaria en la Ronda Norte de Monte Carmelo. Los alcalareños realizan desde casa las gestiones tributarias. Con la nueva web alcalaarca.com se evitan desplazamientos y se potencia la eficacia y rapidez de los procedimientos de la gestión tributaria. Homenaje y reconocimiento de su tierra y de su gente al bailaor Javier Barón. Tras la obtención del Premio Nacional de Danza, el artista recibía con cariño el homenaje de sus amigos, familiares y ciudadanos a una larga y exitosa trayectoria. El Puente Informa nos lleva hoy a la Ronda Norte de Monte Carmelo, a esta ronda de circunvalación que están viendo, donde ya las obras del metro están bastante avanzadas. Se empiezan a colocar ya los raíles del metro. Este es el tramo que pertenece a la zona que va desde Cabeza Hermosa hasta llegar a Monte Carmelo. La construcción de la plataforma tranviaria incluye, como están viendo en las imágenes, la instalación de la vía y de la solería. Los trabajos ya se han iniciado cuando está prácticamente finalizada la primera fase de las obras de reposición de los servicios afectados: telefonía, comunicaciones, electricidad, saneamiento, abastecimiento y gas. La adecuación urbana de la zona, que se realiza de manera simultánea a las obras para la colocación de la vía, incluye la construcción de nuevos acerados con alcorques para plantaciones, nuevo alumbrado inmobiliario urbano, además de los viales de circulación del tráfico en la calzada. Y es esto precisamente lo que ya se viene desarrollando en la calle Sanlúcar la Mayor, que está cortada hasta el día 30 de septiembre y va a suponer un cambio importante en la fisonomía de esta vía alcalareña, tanto con la plataforma tranviaria y con un diseño innovador de nuevos acerados, de iluminación y de mobiliario. Con una longitud de 3,28 kilómetros y 5 paradas, el tramo urbano Adufe-Monte Carmelo de la conexión tranviaria de la línea 1 del metro en Sevilla con Alcalá de Guadaira tiene su punto de partida en el entorno del Parque Industrial Cabeza Hermosa. El trazado continúa por el norte de la ciudad, salvando la zona de Canteras, mediante un viaducto de 12 pilas y 387 metros de longitud. Tras atravesar la Avenida de la Constitución, el tranvía discurre en paralelo a la autovía A92 con estaciones en La Paz, Pablo VI y Monte Carmelo. Lo que ven en sus imágenes dentro de esta ronda norte de Monte Carmelo es un nuevo acceso, una nueva calle que se está habilitando y que permitirá que los vehículos que vengan por esta ronda norte pasen directamente a la barriada de Pablo VI a través de esta nueva vía. Una nueva vía, como les digo, de acceso. Y acceso es el que también tienen los ciudadanos a las instalaciones de Arca, que se encuentran en la calle Rafael Santos. Pero para poder hacer sus gestiones tributarias lo tienen aún más fácil. De una forma cómoda y ágil lo pueden hacer a través de la nueva página web que tiene Arca. En la página alcalaarca.com, el contribuyente puede encontrar información de los servicios de Arca, calendarios de pago, impuestos y tasas, los procedimientos para diversos trámites, la normativa y legislación pertinente y otros enlaces de interés. Puede realizar sus gestiones sin desplazamientos, ni a la oficina ni a las entidades bancarias. El objetivo, en definitiva, del equipo de gobierno a través de esta iniciativa es ir facilitándole la vida cotidiana a los alcalareños, ganando en bienestar y en calidad de vida. La web está en marcha y para realizar gestiones el ciudadano solo debe tramitar un certificado digital a través de la fábrica de moneda y timbre, aunque en breve se podrán realizar las mismas gestiones con el DNI electrónico. En alcalaarca.com, el alcalareño puede realizar una visita aérea por la comarca e incluso obtener información catastral de la ciudad, acercándose y alejándose no solo de viviendas, sino de edificios, plazas e incluso monumentos. Con esta oficina online se mejora la eficiencia en uno de los apartados municipales más importantes, como es la gestión tributaria.